Los sitios de memoria de la esclavitud son lugares, espacios o itinerarios destinados a conmemorar hechos y procesos históricos significativos. Son una forma de reconocer y rendir tributo a los millones de personas de origen africano que fueron esclavizadas y trasladadas a distintas partes del mundo a través del comercio por mar y tierra entre los siglos XV y XIX. El programa internacional La Ruta del Esclavo, Resistencia, Libertad y Patrimonio, creado en 1994, tiene el propósito de romper el silencio en torno a la tragedia del comercio de personas esclavizadas, especialmente desde África. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, desde hace 25 años, ha realizado investigaciones sobre las poblaciones de origen africano en México y ha impulsado la difusión y la docencia para dar a conocer la importancia de estas poblaciones. La creación de un Programa Nacional de Investigación sobre Poblaciones Afrodescendientes y Diversidad Cultural en la Coordinación Nacional de Antropología en 2013 muestra su compromiso con el estudio y el reconocimiento de nuestra diversidad cultural. La presencia de africanos en las costas cercanas a Veracruz se atestigua desde la primera expedición de Juan de Grijalva a tierra firme en 1518. El explorador, como también Hernán Cortés, estuvo acompañado de africanos, como se observa en el Códice Azcatitlán. La caída demográfica de la población indígena, la demanda de mano de obra para las nuevas empresas españolas, como la minería, la ganadería y la agricultura, así como la prohibición de esclavizar a los indígenas desde mediados del siglo XVI, fueron algunas de las razones para que los nuevos colonizadores solicitaran autorización para la compra de mujeres, hombres, niñas y niños de distintas regiones de África. Así, desde la segunda década del siglo XVI, las poblaciones de origen africano esclavizadas o libres contribuyeron a la construcción de la sociedad novohispana, ejerciendo diversos oficios y actividades. Por Veracruz, puerto autorizado para el comercio, llegaron de manera forzada alrededor de 250.000 africanas y africanos entre los siglos XVI y XVIII. Como el puerto más importante de la Nueva España, requería de personas para los trabajos de embarque y desembarque de las flotas mercantes que traían y llevaban mercancías entre América y Europa. Varios esclavizados residieron en San Juan de Ulúa, haciendo el trabajo de estibadores, buzos y cortando piedra de mar o de coral para trasladarla a la ciudad de Veracruz o utilizarla en la construcción de la fortaleza. A lo largo del periodo virreinal, las personas de origen africano se ocuparon de muchas actividades en Veracruz. Fueron fundamentales en las arduas tareas de las haciendas cañeras, en el campo y en los trapiches de hacer azúcar, pero también en la pesca, la herrería y el comercio. Con el tiempo, muchas personas obtuvieron su libertad y se convirtieron en capataces, arrieros, pescadores, vaqueros, jornaleros, trabajadoras del hogar o milicianos. Tan importante fue la población africana y afrodescendiente en Veracruz que para el siglo XVII se estableció una cofradía de negros libres con la devoción de San Benito de Palermo, santo de Etiopía, cuyo culto se divulgó a lo largo del territorio novohispano. Muchos esclavizados estuvieron sometidos al maltrato y explotación, sobre todo en las haciendas cañeras. Por ello existieron casos de esclavos que huían y se refugiaban en pantanos, en montañas, buscando nuevas regiones donde vivir en libertad.
Estas personas fueron conocidas en la época como cimarrones. Uno de los casos más emblemáticos de cimarronaje fue el de Yanga, líder africano que junto con otros se refugió en la sierra de Songolica. Luchó y negoció con el gobierno virreinal para que los esclavizados fueran dueños de su libertad. Hacia 1630, las autoridades reconocieron finalmente el territorio de estas personas como pueblo libre, con el nombre de San Lorenzo Cerralbo o San Lorenzo de los Negros. Años después, en honor a su fundador, fue llamado Yanga. Veracruz también ha estado vinculado históricamente con el Caribe, especialmente con Cuba. De ahí que la cultura veracruzana esté nutrida por ritmos, maneras de hablar o cocinar, y por cientos de historias compartidas de herencias africanas. A pesar de su importancia en la formación de México, gran parte de la sociedad y de las propias comunidades afromexicanas desconocen que en sus raíces históricas estuvieron presentes las culturas africanas y que en varios periodos y regiones, la población de origen africano fue la segunda más importante en términos demográficos después de los indígenas. De acuerdo con la encuesta Intercensal llevada a cabo en marzo de 2015 por el Instituto Nacional de Estadística, Veracruz es la tercera entidad en número de habitantes que se reconocen como negros o afromexicanos. En los últimos años, comunidades afroveracruzanas han comenzado a sumarse a la demanda por el reconocimiento constitucional federal de los pueblos afromexicanos. En noviembre de 2017, fueron anfitriones de Encuentros de Pueblos Negros, que se lleva a cabo desde hace 20 años en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca. Mata Clara, municipio de Cuitláhuac, en Veracruz, festejó con cientos de afromexicanos de varias regiones de México. Los sitios de memoria, además de contribuir a saldar la inmensa deuda histórica que se tiene con estas poblaciones, ayuda a construir sociedades respetuosas de la diversidad y orgullosas de su pasado.